La Guardia Civil, en el marco de la Operación Corium, ha desarticulado en Córdoba un grupo delictivo compuesto por 4 personas dedicado al robo en gasolineras, salones de juego y restaurantes. La operación se inició en diciembre de 2019 tras producirse una serie de robos en estaciones de servicio, restaurantes y salones de juego de la provincia. Los delincuentes, tras acceder al interior de los inmuebles mediante fractura de los acristalamientos, forzando los accesos o incluso utilizando el método del alunizaje, sustraían principalmente máquinas de cambio de monedas y recreativas, tabaco y dinero. Las investigaciones permitieron comprobar que la mayor parte de los robos habían sido cometidos por un mismo grupo delictivo, el cual mantenía una dilatada relación delincuencial. Asimismo, la Guardia Civil pudo concretar que se trataba de un grupo de personas con una gran movilidad geográfica tanto en la comisión de los robos como en sus lugares de residencia, cambiando continuamente de provincia, lo que dificultaba aún más las labores de la investigación. El avance de la investigación permitió identificar a los 4 integrantes del grupo y proceder a su detención en las provincias de Badajoz y Córdoba, esclareciendo hasta el momento un total de 20 delitos contra el patrimonio. Por otro lado, la Guardia Civil de Huelva ha investigado a 3 personas en Isla Cristina que se saltaron el confinamiento para acceder a las instalaciones de un hotel de la localidad. La investigación comenzó el pasado día 9 de mayo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un vídeo difundido a través de una conocida red social en el que se veía a 3 personas en el interior de la piscina de un hotel de la zona que se encontraba cerrado al público ingiriendo bebidas alcohólicas y bañándose, incumpliendo por tanto la prohibición de libre circulación de personas vigente en ese momento. Tras el análisis de las imágenes obtenidas, se pudo identificar a estas 3 personas que accedieron sin ningún tipo de autorización a las instalaciones del hotel el pasado día 8 de mayo.